Hola, hola mis amores. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que es nuestro video de estos diseños de uñas. Y el día de hoy les traigo un video de tendencia. Vamos a ver hermosos diseños manejando lo que son colores alegres, como lo que es en tonalidades color neón, color pastel. Este tipo de diseños son súper bonitos, son muy juveniles y son perfectos para esta temporada de primavera que próximamente pues ya estaremos, y creo que va muy bien para que tus uñas puedan lucir bonitas todos los días. Espero que te inspires y te animes a realizar alguno de estos diseños, que manejes esta tendencia en tus uñas. La verdad es que se van a ver súper bonitas, muy juveniles y muy a la moda. Como se pueden dar cuenta, aquí podemos manejar diferente forma lo que son los colores, las combinaciones. Puedes hacer diferentes figuras. Por ejemplo, esta, la verdad es que a mí me encantó. Se ve súper bonita, se ve muy, muy a la moda, muy juvenil. Muchas veces creemos que son muy difíciles de realizar, pero recuerden que hay muchas tendencias para poder decorar lo que son nuestras uñas. Hay muchas técnicas que nosotros mismas podríamos utilizar en casa y así poder realizar nuestros propios diseños. Como se pueden dar cuenta, estos diseños los podemos manejar no solamente en lo que son nuestras uñas acrílicas. Si tú quieres, también puedes adaptarlos a lo que son tus uñas naturales. Lo único que tenemos que hacer, bueno, pues es quizás modificar un poquito lo que es el tamaño del diseño, de lo que son las uñas, o incluso también lo que me gusta de este tipo de diseños es que tú puedes elegir los colores que a ti más te gusten, para que así de esa manera pues tus uñas se vean como tú quieres. Asimismo, de esta manera podrás personalizar un poquito más tus propios diseños y poder disfrutar de la decoración de tus uñas. Pues mis amores, el día de hoy también quiero aprovechar pues para agradecerles, como siempre, ¿verdad? Les agradezco por todo el apoyo que ustedes me han brindado en este canal. La verdad es que estoy bien contenta, mis amores. Ya somos más de 3,000 integrantes en esta pequeña familia. La verdad es que estoy súper contenta, muy agradecida con Dios, con ustedes, por todo el apoyo que me han brindado para que nuestra familia siga creciendo día con día. Y pues yo lo único que les puedo decir es muchas gracias, que Dios me las siga cuidando, que me las bendiga siempre, que les deseo muchísimo éxito en todo lo que ustedes hagan. De verdad es que no sé cómo agradecerles todo el apoyo que ustedes me brindan, sus hermosos comentarios, sus críticas también. La verdad es que las agradezco mucho. Por ahí me habían comentado que se manejara un poco más pequeña lo que es la letra de lo que es el nombre del canal. Quiero comentarle que en los videos nuevos que estamos manejando he modificado ese pequeño detalle de nuestros videos. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, estamos subiendo algunos videos que ya teníamos en el canal con la finalidad de que ustedes puedan seguir disfrutando y así YouTube lo pueda seguir permitiendo que lo dejemos en este canal que ustedes ven todos los días. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias por su comprensión, gracias por todo su apoyo y como siempre les digo, que sigan disfrutando de nuestro contenido. Recuerden que aquí subimos videos toda la semana, subimos de diseños de uñas, también subimos videos de moda, de maquillaje, así que si te gusta este contenido, quédate con nosotros. Y también los días sábados tenemos lo que es una sesión donde manejamos un poquito de todo. Ahí les comparto pues algunas manualidades de costura que yo realizo para mi bebé. Pues bueno,
Pues si te ha gustado este video, ya sabes, te invito a que te suscribas si no estás suscrito a nuestro canal, que compartas en tus redes sociales para que así de esa manera pues otras personitas puedan ver nuestro contenido y se puedan ir uniendo pues como ustedes a esta pequeña familia que vamos creciendo día con día, poquito a poquito. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Que tengan un bonito día y nos vemos hasta el siguiente video. No se lo pierdan, los quiero mucho. Hasta pronto. Bye.